boleto, por favor. Disfruta la película. ¡Hola! ¿Oh? No se aceptan dulces. Ponlo en la caja. Pero aún no termino mi paleta. Odio los dulces. Ya puedes pasar. Espero no llegar tarde. Es muy injusto. ¿Qué es el cine sin bocadillos? Un segundo. Ah, amo una buena película. ¿Pasa algo? En fin, no tengo tiempo. Quiero un dulce. Mmm, delicioso. ¿Qué? ¡Oh, vamos! Ay, no soy una persona mañanera. Solo quiero quedarme en la cama. Bueno, a prepararse. ¿Qué? ¿De dónde salió este pelo? ¡Parezco pie grande! ¡Ah! Hace mucho que no me depilo, pero debe irse. Esto va a tardar. Hablando de un mal día para el pelo, no puedo dejar que me vean así. Usar esto fue una mala idea. Debí usar un cortacésped. ¡Ugh! Es tan asqueroso. Qué bueno que terminé. Vaya, no puedo creerlo. ¿Eso es un monstruo de pelo? ¡Ah! ¡Fuera de aquí! Oh, ¡eso fue inesperado! ¡Va al drenaje! ¡No quiero que vuelva! ¡Ay, no! ¡Lo empeoré! ¿Qué es eso? Tal vez pueda usar esas bridas. Creo que resolverá todo. ¡A trabajar! Corto ranuras en la brida. Hago los cortes en ángulo. Sigo así hasta el final. Ahora la otra brida. La paso por la traba y la aseguro. Quiero hacer un bucle en la parte inferior. Creo que está listo. ¡A desatascar el desagüe! Paso la brida por el hoyo del desagüe. Y así podré sacar mis pelos. ¡Aquí vienen! ¡Ugh! ¡Es muy asqueroso! Bueno, eso va a la basura. Es una herramienta útil. ¡Mua! ¡Ah! ¿En qué pensaba? ¡Muévete, muévete, nene! Bailar hace que limpiar sea más divertido. ¡Shup, shup! ¡Miren eso! Terminaré pronto. Todo debe estar impecable. No quiero ni una molécula de polvo. Será mejor que limpie allí. ¿Y ese horrible ruido? Ah, estás cantando otra vez. ¿Ah? Tengo un mensaje. ¿Qué? Llevo tanto esperando esto. Pero no puedo salir así. ¿Mayordomo? He sido llamado. Iré por su ropa, señorita. Tenemos un atuendo para cada ocasión. Veamos, ¿qué tal algo brillante? No. Ah, este de aquí. Glamour y la garantía de que quedará boquiabierto. ¿Es en serio? ¿Y esto? Parezco una bolsa de basura. Es difícil. ¡Alto! ¡Ya sé! ¿Para qué me molesto? Ay, ¿por qué tarda tanto? ¡Oh! Creo que esto le gustará. Lo hice yo mismo. ¡Es precioso! ¡Quiero probármelo! ¡Guau! ¡Me veo increíble! Como siempre, señorita. Pero ahora es momento de su nuevo peinado. Déjemelo a mí. Yo peino a mi madre. Deberíamos optar por rizos. ¿Y ese olor? ¡Oh! Es tan lindo. Va a ser la cita perfecta. ¿Cómo te va? Todo bien. Mi trabajo ha terminado. Echa un vistazo. Siempre estoy genial. ¡Alto! ¿Qué hay en mi mentón? Esto es malo. ¡Soy horrible! ¡Aléjalo de mí! Lo siento, señorita. ¡Tienes que hacer algo! No soy bueno bajo presión. Déjeme pensar. No, esto no servirá. ¿Qué más tengo? ¡Claro que no! ¡Un segundo! ¡Mi removedor de polvo! Podría servir. Digo, no pierdo nada. Lo pasaré por su piel. Va a quitar la mugre de los poros. Es como quitar el polvo. ¡Uy! Creo que tengo todos. ¡Echa un vistazo! ¡Mi piel impecable ha vuelto! ¡Estaba tan preocupada! ¡Qué alivio! ¡Haces milagros! No me lo agradezca a mí, sino a este dispositivo. Eso no se ve bien. Mejor lo arreglo. Lo taparé. Así está mejor. Creo que estoy lista para mi cita. ¡No me esperes despierto! ¡Adiós! ¡Diviértase, señorita! ¡Estuvo cerca! Será mejor que saques las tazas. ¿Tienes una fiesta de té, hija? Eso es tan dulce. ¿Ahora dónde está mi tetera? El té está recién hecho. Sé que lo van a disfrutar. Y tengo algunos dulces.
No se preocupen, hay suficiente para todos. Y tengo un bocadillo más, una salchicha deliciosa. Espera, ¿es eso suficiente? ¿Hay tres de nosotros? Pero solo hay una salchicha. Eso no va a funcionar. Tal vez pueda romperla en tres pedazos. Puedes hacerlo, pequeña. Muéstrale a esa salchicha quién manda. ¡Oh, no se rompe! Ups. Ups, lo siento, papá. ¿Qué está pasando? Hay tres de nosotros, mira. Oh, claro, eso es un problema. Uno, dos, tres, y solo hay una salchicha. Tenemos que pensar en algo. Tal vez tenga una solución. Mira este pequeño dispositivo. Eso es justo lo que necesitamos. Hola, me gustaría hacer un pedido. Mira esto, Madison. Rebanará esa salchicha en un segundo. Hagamos una prueba. Lo abriré y colocaré la salchicha en el soporte. Estas barras de metal cortarán la salchicha en pedazos, justo así. ¡Wow! ¡Eso fue tan fácil! ¿Qué inventarán ahora? ¡Wow! ¡Ahora dame eso! No tan rápido, cariño. Lo pondré en un plato. Ahí tienes. ¡Gracias! ¡Abre bien! ¿Qué haría yo sin ti? ¿No es maravillosa la tecnología? Disfruta de tu fiesta de té, hija. ¡Aquí tienes, Teddy! Eres un buen chico. Deberías leer esto. Había un gato ladrón en la ciudad. Ah, era una broma. Ah, claro, ya veo. ¡Madison! ¿Qué pasa, papá? Tienes que sacar al perro a pasear. Ningún problema. Debo prepararme. Bien, estoy lista. ¡Vamos, amigo! Espera. No olvides la bolsa de caca. ¡Oh, qué asco! No la quiero. Bien, iré contigo. Terminemos con esto. Ahí va mi día perezoso. Esto es lindo, ¿no es así, amigo? ¿Qué pasa? Oh, cierto, estás haciendo lo tuyo. Oye, todos lo hacen. Uf, ¿qué has estado comiendo? Te toca, hija. Eres el que quería un perro. Oh, está bien. ¿Por qué me toca todo lo repugnante? No quiero tocarlo. ¡Apesta! Lo siento, no puedo hacerlo. No podemos dejarlo ahí. Ya sé. Puedo usar tu broche para el cabello. Puedo agarrar la caca con esto. Mira y aprende. Lo pondré dentro de la bolsa. Y entonces puedo recoger la caca. Y no necesito tocarla. Ahora le daré la vuelta a la bolsa. Y el trabajo está hecho. Esto pertenece a la basura. Un cerebro y un bigote glorioso. Y te regreso el broche. ¡Vamos! ¡Qué día tan bonito! ¡Oh, vaya! ¡Qué fresas tan jugosas! Manzanas, fresas, uvas. ¡Me encantan todas! ¡Ah, es el picnic perfecto! ¡Me merezco esto! ¡También quiero fruta rica! ¡Pero no tengo dinero! ¡Oh, es tan molesto! ¡Alto! ¡Un naranjo! ¡Naranjas dulces y jugosas! ¡Debo tenerlas! ¡Muy bien, árbol! ¡Dame la fruta! Podría ser más difícil de lo que pensé. Debo pensar. Si tengo esta altura y el árbol es enorme, saltaré. Oh, ¡qué cerca! Eso no va a funcionar. ¡Aguarden! Tal vez pueda usar esta botella. Hago cortes en su base, así. Hago un hoyo en cada solapa. Luego paso el hilo a través del hoyo. Lo hago en cada sección. Ahora paso el hilo por un tubo. ¡Tengo una cosa atrapa naranjas! Seguro que es el término técnico. Al tirar del hilo, la botella se abre. ¡Eres mía, naranja! ¡Ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Funcionó perfecto! ¡Estoy tan feliz! ¡No puedo esperar más! ¡Le quito la cáscara! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Ya no hace falta esto! ¡Entra a mi boca! ¡Deliciosa! ¡Tan dulce y jugosa! ¿Qué estoy viendo? ¿No tienes vergüenza? Bueno, mi día se arruinó. ¡Que se vea mi vestido! ¿Estamos en vivo? ¡Hola, amigos! ¡Gracias por los regalos de cumpleaños! ¿Es una estrella, señorita? Ay, ¿ya me grabaste abriendo esto? ¡Aún no! ¡Y acción! ¡Ay, cielos! ¡Qué emocionante! Me pregunto qué será. ¡No puede ser! ¡Amigos, vean esto! ¿No es genial? ¡Vamos a probarlo! ¡Aquí voy! ¡Miren esto! ¡Cuántas burbujas! ¡Es tan genial! ¡Cuidado! ¡Mi
mi ojo! ¡Corten, corten! Eso es gracioso. Podría ser mis propias burbujas. ¡Oh! ¡Ajá! Lo que necesito. Me quedo con esto. Falta algo para soplar. ¡Alto! Ese popote es perfecto. Qué bueno que no saqué la basura hoy. Creo que tengo todo. Faltan más popotes. Son tan coloridos. Ahora una cinta elástica. La idea es unirlos, como un mega popote. Ahora tomo el jabón. Lo echo en una bandeja. Luego le echo agua. Sumerjo los popotes al agua. Cuido que estén bien cubiertos de jabón. Y enciendo mi secador. ¡Funciona! ¡Miren cuántas burbujas! ¡Fue muy fácil! ¡Woohoo! Nada como una comida casera. El ingrediente secreto es el amor. Y muchas, muchas hierbas. Le dan mucho sabor. Huelen de maravilla. ¡Entren ahí! Ya puedo mezclar todo. ¡Hola, mamá! ¿Algo huele bien? ¿Es tu famosa salsa para pasta? ¡Claro que sí! ¡Aguarden! ¡No puede ser cierto! ¡Llegaré tarde! ¡Debo irme! Pero, ¿y la cena? ¡Oh, cierto! Sigue revolviendo. ¡Que no se queme! ¿Qué acaba de pasar? ¿Es una broma? No parece difícil, pero es aburrido. ¿Cómo llegó eso allá arriba? Al menos puedo practicar yoga. Ya me harté de esto. Haré compras en línea. No tengo idea de qué es eso. ¿Qué es eso? Lo compraré. Y ahora espero. ¡Vaya, qué rápido! Me encanta gastar dinero. Esto va a ayudarme. Lo coloco en la sartén. Y dejo que haga todo el trabajo duro. Miren cómo se mueve. No debo mover ni un dedo. Soy tan lista. Y ahora a relajarme. Cocinar no es difícil. Ah, podría acostumbrarme a esto. Volví. Betty, ¿qué haces? ¿No es obvio? Cocinando, mamá. ¿Quién es tu amigo robot? ¿Pero pasará la prueba del sabor? ¡Guau! Es una delicia para el paladar. ¡Te lo dije! Es como si fuera el futuro. Bien hecho, cariño. Pensé que este libro tendría más fotos. Odio la tarea. ¡No puedo seguir con esto! ¡Quiero algo divertido! Esto me gusta más. ¿Betty? ¿Estás aquí? ¿Cómo va el estudio? Un momento. ¿Qué está haciendo? ¡Deberías aprender! ¡En lugar de eso, juegas videojuegos! ¡Ya no más! ¿Basta? ¡Este juego es genial! ¡Dame tu teléfono! Estoy ocupada ahora. Ahora, jovencita, es en serio. ¡Qué injusto! ¡Increíble! Sé cómo evitar que te distraigas. Tu teléfono irá a la cárcel. Debe estar bajo llave. Y yo tengo la llave. La guardaré aquí. No hay forma de que la consigas. Te lo devuelvo cuando termines de estudiar. Aquí tienes. ¿Y qué hago con eso? Tal vez podría forzar la cerradura. Podría perder un diente, pero lo vale. Es deprimente de ver. ¡No funciona! Ok, tú ganas. Esta vez. Haré mi tonta tarea, pero no estoy feliz. Creo que funciona. Tú puedes, cariño. ¡Alto! ¡Lo tengo! ¡Sé lo que debo hacer! O eso espero. 5 más 5 es... 10. ¡Ya me cansé! ¿Me das mi teléfono? ¡Me enorgulleces! Déjame tomar la llave. ¡Te lo ganaste! Ya puedes tomar tu teléfono. Has cumplido con tu parte. ¡Dame, dame, dame! ¡Te extrañé tanto! ¡Nunca más nos separaremos! Vaya, esto es duro. Creo que no entiendo. Voy a revisar algo. No la encuentro. ¡Oh! Es lo que buscaba. Significa que... ¡lo tengo! Muy sencillo. Sí, la respuesta es 10. ¡Lo logré! ¡No puedo creerlo! Oh, bien, estás aquí. ¿Cómo te va, cariño? ¡Mira, mamá! ¡Resolví el problema! Es para ti. Trabajas tan duro. ¿En serio, mamá? ¡No hacía falta! ¡Mamá! ¡No debiste!
¿Me compraste un teléfono? ¿Es de verdad? Espero que te guste. ¡Oh, cielos! ¡Woo! ¡Es el mejor regalo del mundo! Le gustó. Te dejaré estudiar. ¡No te vayas! ¡Hay que tomarnos una selfie! No me he maquillado. ¡Sonríe! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hay tanto que hacer! ¡Quiero que todo sea perfecto! ¡Debo conseguir un regalo! ¡Tal vez esta botella! ¡No se ve bien! ¡Alto! ¿Qué tal esto? ¿No? ¿Un libro tal vez? ¡No! ¿Una tabla de cortar? ¡Esto no va a servir! ¡Vamos, piensa! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Le haré un pastel a mamá? ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Esperen! ¡Este de aquí! ¡Parece rico! ¡A trabajar! ¡Busco los ingredientes! Y así como así, tengo un cupcake. Voy a hornearlo. ¡Vaya! ¡Tengo talento! Pero no se parece nada a la foto. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué debo hacer? No tengo manga pastelera. ¿Qué puedo usar? ¡Oh! Esta botella ayudará. Le quito la tapa. Sí, creo que va a funcionar. Debo hacer algunas modificaciones. Por suerte tengo un bisturí. Hago cortes al borde de la tapa. Quito una pequeña sección de esta forma. Luego busco una manzana para que mi glaseado tenga sabor. ¡Ya puedo taparla! ¡Lista para terminar mi cupcake! Solo aprieto la botella y conseguiré un cupcake con glaseado. ¡Luce bien! Lo comería ahora mismo. Falta una cosa. Una vela. ¿Y ya está? Espero que a mamá le guste. ¡Oh! Mejor me quito esto. ¡Oye, mamá! ¡Lista! ¡Vas a caer! ¡Adelante! Uso los ingredientes más frescos. Meg, ¿qué te he dicho? ¡Nada de mocos! Tengo una idea. Parece una taza común. Vierte el huevo en ella. ¡Qué asco! Y separa la yema de la clara. Increíble, ¿no? ¡Vaya! Nunca vi nada igual. Debo mejorar mi técnica. ¡Oh! Esto no va bien. Creo que mi taza es excelente. Eso no es gracioso, Meg. Aún no terminamos, anciana. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Y ahora qué? Hace falta un juez. Oh, ¿qué sucede? Solo quiero leer. Aquí estoy. ¡Auch! Tengo algo para ustedes. Y yo para ti. Me veo tan juvenil. Usa esto. ¿Qué sucede? Oh, ya entiendo. Bueno, ¿qué esperamos? Déjenme ver. Esto parece interesante. Su primer reto. Una ensalada deliciosa y saludable. ¡Empiecen! ¡Oh, wow! ¡Cuántos pequetales! Será divertido. Tomaré una cebolla, pero no voy a cortarla. Tengo este práctico dispositivo. Me va a ayudar mucho. La cebolla va aquí. Las púas la mantienen en su lugar. Solo giro la manivela. ¡Funciona! ¡Guau! ¡Me encanta esto! ¡Bonitas tiras de cebolla! ¡Mira, abuelo! Es tan hipnótico. Me marea solo verlo. Debo pensar. ¡Suerte! ¡Te hará falta! Con que sí, ¿eh? No necesito aparatos. Tengo mi taladro. Paso el pimiento por el palillo de madera. Y tomo un cuchillo. Me gustan las manualidades. Voy a volarte la cabeza. ¡Tarán! Hagamos lo interesante. Probaré con un pimiento más grande. ¡Oh! ¡Qué trabajo tan duro! ¡Me cansé! ¿Ah, abuela? ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Estás bien, cariño? Nunca he estado mejor. Soy una máquina de cortar vegetales. ¡Chop, chop, chop, chop! Con eso basta. Fue divertido. ¿Cómo lo hiciste? ¡Es increíble! ¡Me impresionas! Nunca podré superar eso. Yo tengo una tira de cebolla. Bueno, esto es incómodo. En fin, hora de la decisión. No es una decisión difícil. ¡Gana la abuela! ¡Oh, maravilloso! ¡Estoy tan feliz! ¿Alguien quiere un vegetal? No, gracias. Vamos, es bueno para ti. Como quieras, más para mí.
Hiciste un gran trabajo, cariño. Mira lo que tengo. Unas deliciosas verduras y un cubo de pollo frito. Voy a disfrutar esto. Huele a esas especias. ¿Ah? ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. Tú tienes pollo, yo tengo esto. Oye, yo no hago las reglas. Es decir, mira el cartel. ¿Ves algún pollo frito aquí? Ah, vamos. Ya sé. Creo que deberíamos jugar a un juego. Espera, no querrás decir... Ok, me gusta un buen desafío. Si gano, intercambiamos comida. Me gusta la propuesta. Acepto. Tengo la crema. Vas a arrepentirte de esto. Sí, sí, como sea. Ok, está listo. Aquí va. Esto es muy emocionante. Me siento bien con esto. Uf. Nada. Es suerte de principiantes. Es mi turno. Sé que no pasará nada. ¡No! ¡Sí! ¡Yo gano! ¡Woohoo! Eso no fue justo. Siempre dices eso. Ahora dame el pollo. Esto está mejor. Tienes razón. Esas especias huelen increíble. Oye, espera. Hagamos otro juego. Nah, estoy bien. Valió la pena intentarlo. Odio las verduras. ¡No, no! ¡Wow! Madison, ¿te caíste de la cama otra vez? ¿Cómo puedes seguir durmiendo? Aquí vamos. Afortunadamente se me ocurrió la solución perfecta. Esto lo mantendrá en su lugar y no más caídas desagradables. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Esto sucede todas las noches, pero creo que sé qué hacer. Pondré flotadores de piscina a lo largo del borde de la cama. Hice un corte en ellos, así que se quedan en su lugar. Cuando Madison se dé la vuelta, el flotador actuará como un parachoques. Y ya no se caerá. Estoy tan contento de que funcione. Mejor me callo. Mira lo que tengo. Un delicioso huevo de chocolate. Lo quiero. No va a ser tan fácil. Lo pondré debajo de un vaso y los moveré. Debes adivinar en qué vaso está el dulce. ¿Te sientes con suerte? Haz tu elección. Oh, no estaba prestando atención. ¿Qué piensan, chicos? ¿Me pueden ayudar? Oh, ¿me esperan a mí? Este es su próximo reto. Un rico sándwich. ¡Atrás, arrugas! ¡No seas grosera! ¡Oye, alto! ¡No acepto ese comportamiento! Lo siento, abuelo. ¿Qué esperas que use? Déjame ver. ¡Oh, ya sé! Tengo lo que hace falta. No huele mal. Aquí va, atrápalo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Pan? ¿Eso es todo? Será pan comido. Sé qué hacer. Pongo el huevo en una taza. Un pequeño tap, tap, tap en la cáscara. Creí que se rompería. ¿Alto, lo logré? Pero podría tardar. Despacio. Si me equivoco, todo será en vano. Debo quitar la cáscara con mucho cuidado. ¡Te tengo! Esto es relajante. Siento que mi tensión se disipa. Es como un rompecabezas. ¡Oh, una pieza grande! ¡Terminé! Ahora lo divertido. Lo pondré en este vaso. El líquido teñirá el huevo. ¡Ay, qué lindo! Lo cortaré por la mitad. Cuidado con los dedos. Sabe como un huevo normal. Y le pondré una capa de queso, lechuga fresca y no olvido el tomate. También el queso y la mayonesa. Hecho eso, pongo la otra mitad encima. Pero no termino. Faltan las semillas de sésamo. Y la guarnición. ¿Terminé? Un rico sándwich de huevo. Se ven muy bien. Ya quiero probarlos. Mi trabajo aquí terminó. ¿Tú hiciste eso? No me rendiré. Aún me quedan trucos. Usaré un poco de queso. Y mi super trituradora. ¿Para qué hacer todo el trabajo duro? El queso va aquí. Lo haré girar. ¡Oh! Es como entrenar. Pronto ganaré músculos. Lo sirvo en este plato. Solo un poco más. Suficiente. Añado un toque de color. Uso colorante comestible rojo. Ahora mezclo. Quiero que el queso absorba el color. ¿Se ve bien? ¡Eso es! ¡Qué intenso! Mezclo más queso con diferentes colores. ¿Qué sigue? ¡Ajá! Un cortador de galletas. Lo apoyo sobre el pan. Hago lo mismo con esta rebanada.
Ya tengo dos corazones. Te quiero, cielo. Pongo el queso sobre uno de los corazones. Quiero crear capas de esta forma. Luego apoyo el otro corazón. Ahora debo asarlo. No tomará mucho tiempo. Oye, fíjate en tu sándwich. ¡Marrón dorado! ¡Huele delicioso! ¡Ah, delicioso! ¡Mira cuánto queso! ¡Es perfecto! Me parece que hay una obvia ganadora por aquí. No te confíes. ¿Qué opinas, abuelo? Muy creativo, Meg. Parece sabroso. ¡Oh! ¡Un sándwich de queso a la parrilla! ¡Vaya y multicolor! ¡Es un empate! ¿De verdad? No está mal. Parece justo. ¡Oye! Oh, ¿dónde estoy? Tenía un gran sueño. En fin, el próximo reto. ¡Crepas! ¿Qué? ¡Manos a la obra! ¡Oh, qué emocionante! Muy bien, ¿qué tan duro puede ser? Tenemos los ingredientes. ¡Oh, jarabe de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Sé qué hacer! Déjame ver eso. ¡Claro que no! ¡Quédate en tu lado! ¡Toma un tazón! ¡Huevos primero! ¡No quiero cáscaras! ¡Nadie quiere crepas crocantes! ¡Luego sigue la leche! ¡Creo que eso basta! ¡Hora de la harina! Debería medirla. Pero soy rebelde. Invento mis propias reglas. Ahora a batir todo. Quiero que sea una mezcla ligera y esponjosa. ¡Ups! Ensucié un poco. Bueno, cosas que pasan. Me pregunto qué hace la abuela. No te fijes en mí. La primera está lista. Ahora algunos ingredientes. ¡Mejor me apuro! ¡Lo logré! Hice una crepa. Estoy orgullosa. Le pondré chocolate para untar. Que sea bonita y dulce. Lamería el plato hasta dejarlo limpio. Lo unto en la crepa. ¿Hace falta más? ¡Vaya, vean eso! ¡Es preciosa! ¡Más! ¡Más! ¡Quiero todo el chocolate! ¡Merezco una recompensa! ¡Oh, sí! ¡Qué delicia! Pero falta algo. ¡Una banana! ¿Será saludable, cierto? ¿Qué importa? Mientras sepa bien, aplasto la banana. No es tan fácil. Necesito ayuda. ¿Qué es eso? ¿Una oveja? ¡Claro que sí! La voy a abrir. Pongo un poco de banana en el hoyo. Ahora vuelvo a cerrarlo. Creo que está listo. Ahora giro la cola. ¡Es gracioso! Ninguna oveja fue herida en esta filmación. ¡Miren! La banana sale. Y la cabeza se mueve sola. Ahora raspo la banana del lomo de la oveja. Es algo que nunca pensé que diría. Esto va en la crepa. El chocolate y la banana combinan bien. La esparzo y puedo enrollarla. Como un rollo de sushi dulce. Ya quiero probarlo. Faltan los toques finales. Rocío jarabe de chocolate por encima. La peor pesadilla de un dentista. ¡Ay, chispas! ¡Son tan bonitas! ¡Es una obra de arte! Seguro sabe tan bien cómo se ve. ¡Tu turno, abuela! ¡Ay! Pierdo mi tiempo. Debo apurarme. Mi crepa será salada. La cubro con salsa de tomate. ¡Perfecto! Y ahora, hace falta queso. No puedo esparcir esto. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero una oveja mascota. ¡Alto! ¡Ya lo tengo! Usaré este colador. Hará el mismo trabajo. Lo apoyo al bloque de queso. Quiero que se cuele por los agujeros. De esta forma. Ahora puedo tomarlo. Se ve tan cremoso. Lo añado a la crepa. Le dará una textura encantadora. A enrollarla. Es la parte más fácil. Aún no he terminado. Le echo aceite encima. Espero que sepa bien. ¡Terminamos! Dos estilos diferentes. ¿Qué plato me cautivó? ¡Espera! ¡Alto ahí! Bueno, eso arruinó un poco el drama. Dame un segundo. Tengo una salchicha para emergencias. Uso el tenedor para cortarla en rebanadas. Espero que te guste el puré de salchicha. ¡Qué vergonzoso! Tengo algo para ti. Mi amigo de cuatro patas. ¿Abuela? ¿Qué? ¡Dame la salchicha! ¿Debo hacerlo todo? ¿Sabes por qué se llaman perritos calientes? Vas a averiguarlo. La salchicha va aquí. La corta en trozos del tamaño de un bocado. ¡Qué futurista!
Vaya, ¿qué van a inventar después? Gracias por la ayuda, querida. Es justo lo que me hacía falta. Como un platillo gourmet. ¡Ay, no exageres! ¿Y bien, qué opinas? Vaya, eso lo cambia todo. ¡Es un empate! ¡Woo-woo! No lo habría hecho sin ti. Enorgulleces a tu abuela. Oh, ¿qué es esto? Tal vez sea como un portal secreto a una tierra mística. Solo hay una manera de averiguarlo. No, pedí el top en rosa rubor, no rosa caramelo. Aquí va, solo un poco más. Asegúrate de... ¡Jared! ¡No! ¡Alto! Esto va a ser asombroso. ¿Qué crees que estás haciendo? Te he dicho que no hicieras eso. ¡No es justo! Sé que hay un portal secreto allá atrás. Por favor, no llores. Mira lo que tengo. Te gustará. ¡Oh, dame! Eso estuvo cerca. Esta tapa podría ser útil. Después de todo, es del tamaño perfecto. Vale la pena intentarlo. Voy a necesitar algunas bebidas de yogur más. Pondré la tapa en el enchufe y la giraré. Esto detendrá cualquier dedo curioso y tal vez ahora pueda relajarme. Sí, así que me gustaría pedir este top en azul bebé, no en azul realeza. Y ahora es el momento de explorar un poco el portal. Ah, ¿qué está pasando? Esto es aburrido. Sabía que funcionaría. Ahora tengo que poner el resto de la casa a prueba de Jared. Y vivieron felices para siempre. Es hora de dormir. Oh, pero no tengo sueño. Que duermas bien, hija. ¿Se fue? No quiero dormir. Prefiero divertirme. Me encanta este sling. Es tan elástico y blando. ¿Quieres probar un poco, muñeca? Está bien, cómetelo todo. Ok, ok, probaré un poco también. ¿Ah? ¿Ya es de mañana? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Mira tu cabello! ¡Está cubierto de sling! ¡Es todo pegajoso y horrible! ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Ah! Madison, ¿qué ocurre? ¡Mira mi muñeca! ¡Oh, esto es un verdadero desastre! Realmente está atascado allí. Espera, ¿esto es sling? ¡Ups! Quiero decir, tal vez. ¡Dámelo! Sabes que esta es una casa libre de sling. Ahora veamos qué podemos hacer con este pelo. No sé si hay mucho que podamos hacer. No se va a lavar, pero tengo una idea. Se va a quedar calva. ¡Baja la maquinilla de afeitar, papá! ¡No! Esto terminará pronto. Creo que le quedará bien. ¿Sabes? Estoy disfrutando esto. ¡Wow! La luz se refleja en su cabeza. Listo, he terminado. Se ve bien. Saluda a tu nueva muñeca. ¿Estás loco? ¡Mírala! Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No sé qué quieres que haga. Espera un segundo. Tengo una gran idea. Puedo usar esta cuerda. Necesitaré una aguja para la siguiente parte. Lo empujaré dentro de la muñeca y saldrá por el otro lado. Luego quitaré la aguja. Ahora haré lo mismo con la cuerda amarilla. La pondré al lado de la primera cuerda. Seguiré haciendo esto hasta que la muñeca tenga la cabeza llena de cabello. Justo así. ¡Se ve genial! Es como si tuviera un arcoíris en el pelo. ¿Qué te parece, Madison? ¡Me encanta, papá! ¡Es tan colorido! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor! Lo soy, ¿verdad? Tal vez debería peinarme como tu muñeca. ¡Ay! ¡Pero qué buena taza de café! ¡Oh, vamos! Siempre es igual. Es vergonzoso. Sé cómo arreglarlo. Háganme un bocadillo para el café. ¿De acuerdo? Suena bien. Parece difícil. Tenemos buenos ingredientes. ¡Aguarda! ¡Ya me inspiré! ¡Hora de trabajar! No sé qué hacer. Esto parece bueno. ¡Oh, genial! Usaré malvaviscos. Haré el mejor postre. Pero falta otra cosa. ¡Mi máquina de postres! ¿Qué haría sin ella? Va a arreglar todos mis problemas. Levantaré esos brazos y apoyo las galletas en la base. Pongo un chocolate encima y un malvavisco. Hago lo mismo del otro lado. Ahora muevo los brazos adelante. Mantendrán todo en su lugar. ¡Oh, qué pesado! Y va directo al microondas. ¡Todo listo! ¡A encenderlo! ¡Miren! Los malvaviscos se derriten. Se pondrán blandos. Serán como nubes deliciosas. ¡Ya está! ¡Salgan de ahí! ¡Quiero probarlos! ¡Se ven muy buenos! ¡Yo quiero!
¡Oh, vean eso! Oye, ¿qué haces? ¡Son para mí! ¿Qué? ¡Ah, claro! Aquí hay uno para ti. Pero mejor apúrate. No prometo que siga intacto. ¿Se acaba el tiempo, cariño? ¿Ah? ¡Oh, claro! No soy buena bajo presión. Tomo un molde. Le echo el chocolate. Lo usaré todo. Los malvaviscos van encima. Meto todo al horno. Es básico, pero saldrá bien. No quiero quemarlo. Creo que ya puede salir. ¡Oh, huele increíble! Soy la maestra de la repostería. ¿Es todo? Hice lo que pude. Es pegajoso. Te gustará. Tal vez. Se ve terrible. ¡Voy a ganar! Sí, no hay competencia. ¡Felicidades! Ahora dame ese bocadillo. ¡Oh, sí! ¿Con qué esas tenemos, eh? No olvidaré esto, lamentablemente. ¡Oh, qué asco!